¿Son los zombies una violación a la segunda ley de la termodinámica? Un momento. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? Existen varios enunciados de la segunda ley de la termodinámica, como el de Clausius o Kevin Planck. Y de todos los enunciados podemos rescatar ciertos puntos. Por ejemplo, el calor fluye del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura. De hecho, no es posible que el calor fluya de un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente. En este ejemplo, observamos que el cuchillo está a alta temperatura y el conejito a temperatura ambiente, que sería la baja. El cuchillo le transfiere el calor y esto ayuda a que el corte sea más fácil. Al final, el conejito termina absorbiendo tanto calor que termina derritiéndose y quemándose. Ahora, necesitamos introducir el concepto de máquina térmica. Una máquina térmica es un sistema cerrado que opera cíclicamente y produce trabajo intercambiando calor a través de sus fronteras. Como por ejemplo, nosotros los humanos, los automóviles o una locomotora. Así, nosotros los seres humanos necesitamos de energía que obtenemos de los alimentos para poder hacer ejercicio, tarea, trabajo, etc. Además, otra conclusión a la que nos lleva la segunda ley de la termodinámica es que es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo como esta o esta. Bien, volviendo a la pregunta, ¿son los zombies una violación a la segunda ley de la termodinámica? La mayoría de los zombies en películas se deben a una infección por virus y se transforman en un proceso a veces largo, otras veces corto. Pero en todas las películas coincide que puede sobrevivir después de mucho tiempo aún sin consumir energía. Claramente observamos que se mueven a gran velocidad. Los zombies que provienen de tumbas deberían estar en mayor descomposición y deberían tener menos energía. Sin embargo, se mueven sin importar sus condiciones. Parecen simplemente tener una reserva de energía infinita. Así que, los zombies, al no tener una fuente de energía y seguir realizando movimiento indefinidamente, son una violación a la segunda ley de la termodinámica. Fin. Eso es todo, amigos.